Ahora temos aí de alguna maneira tal e como figura no orden do día informe neste caso do presidente en relación a, bueno, pues, a plan de inversións e demais que aparecerán nos puntos en todo caso seguintes, pero que vos, si vos quería de alguna maneira explicar. Bueno, decir que ahora mismo, por lo que me pasa en este caso o secretario general, somos na sala 106 asambleístas, ¿eh? Por lo tanto, pues, creo que é importante que hai quórum suficiente e aparte hai unha participación moi, moi importante. Bueno, como os decía, aí aparece de alguna maneira un pouco a actividade de todo este ano e eu que vos quería en todo caso trasladar a todos, independentemente despois das preguntas que poida haber e demais, pois que é o que puxamos en marcha durante todo este tempo, que de alguna maneira pois é intentar que, igual que fixemos na asamblea celebrada no mes de xullo, esta é a segunda que este equipo directivo lle toca convocar, pedimos unha maior participación dos asambleístas, que de alguna maneira así se destaca, por suposto, no día de hoxe. E tamén ao mesmo tempo, bueno, pues, poñer en marcha un portal de transparencia, que despois vos diredes se hai algo máis que trasladar aí a esa página web, onde teño que felicitar o traballo de, sobre todo, que asume José Luis Santrero como responsable de comunicación de toda a información que aí está trasladando, a posta en marcha tamén dunha revista que neste caso se vos acaba de entregar coa labor que fan os clubs especialmente. Aí tamén vos aparece un mapa dun traballo que fixeron, a que quero agradecer ao colectivo arbitral, que fixeron todos os árbitros para conocer cal é a situación neste caso que teñen todos os campos de Galicia, e se pode pues, claramente comprobar que, bueno, especialmente nas provincias de Lugo, Ourense e tamén en parte da provincia da Coruña, pois hai moitos campos todavía que non teñen, neste caso, desfibriladores, e que creo que é unha ferramenta desde o punto de vista dos xogadores fundamental para ter en esos campos. Entonces, unha vez que fixemos esta encuesta para ver realmente quenes teñen e quenes non teñen en función da súa actividade, o que fixemos foi trasladar esta demanda a mutualidade de futbolistas españoles para que entre a propia mutualidade, os concellos e a propia federación, pois poidamos ampliar o número de desfibriladores que temos ahora mismo nos campos de fútbol de Galicia, especialmente, como digo, en esas provincias, debido a que eu creo que son moi poucos e salvar unha vida non ten precio, non? E creo que neste sentido é importante esa ferramenta, e é importante non só ter a ferramenta, sino poder utilizarla e ter personas tamén que as poidan manejar. E por iso a idea que queremos levar a cabo é de poñer en marcha, pois, neste caso, que se dé tamén a esos que van a ter a posibilidad de ter un desfibrilador, de que se poida formar a 5 personas que de alguna maneira pois sean as que de maneira rotativa pois poidan estar atendendo precisamente a este sistema e poder, ojalá non teña que utilizarse, pero en todo caso si hai que utilizar o que este a disposición e que haya personas que o poidan manejar. A maiores deso, puxamos en marcha tamén un seguro de responsabilidade civil para os clubs, sacou un concurso público donde se presentaron 5 compañías, e creo que todos os clubs ahora mismo tendes a vosa disposición precisamente a posibilidad de adherirvos a, neste caso, a esa cobertura del seguro de responsabilidade civil para todos e cada un dos clubs de Galicia. Hai clubs que xa o teñen, hai outros que non o teñen, pero que, en todo caso, a partir da próxima temporada, porque así o establece a Lei do Deporte, xa anteriormente a esta temporada, debería ser obligatorio, e creo que os precios, aínda que sei que é un gasto, e todo que conleve gasto sei que é perjudicial para os clubs, pero creo que é un gasto necesario que conleva tamén a cobertura, unha cobertura
para os propios directivos, o cual creo que non é unha cuestión menor a efectos do traballo que os directivos que estades aquí e os que non están, evidentemente, fan precisamente todos os días e, polo tanto, creo que, tamén levemos a cabo, como digo, que se leva a cabo esa cobertura. Eso en ese ámbito, polo tanto, creo que queda claro. Despois, en todo caso, pois, se hai preguntas, pois non as trasladades todas aquelas que nos queirades decir para poder darnos contestación. Se puxo en marcha tamén a regularización do personal e cambios, neste caso, de delegados por jubilación, no caso de Ourense, José Luis Cachaldora, que ademais está aquí presente, que os instituye, neste caso, Raúl Rois, como novo delegado, neste caso, na provincia de Ourense, e de Enrique Fernández de Quico, tamén por jubilación, que os instituye Manu Castiñeiras de Santiago. Ahora mismo a Federación, tal e como aparece aí, conta con 6 delegacións, máis unha que se vai a poñer en marcha, esperamos, con que quero explicar despois na propia cidade da Coruña. E tamén os comités de árbitros teñen tamén 7 delegados, ou 7 delegacións tamén, que están funcionando ahora mismo en toda Galicia, e tamén unha serie de colaboradores. Por lo tanto, queremos, e esa é a intención desta xunta directiva, regularizar, neste caso, a situación laboral, especialmente dos delegados, que a toda agora non estaba, e creemos que é necesario, sobre todo, eu diría, polo traballo que fan, porque eu creo que solventan en gran medida pois a labor que a Federación debe facer, porque están máis cerca, e creo que neste sentido eu quero reiterar o agradecimento un área especial a José Luis Cachaldora e a Quico tamén, que ainda que non están sempre ligados, e despois lle faremos un reconocimiento todos aquí a ambos os dous, e polo tanto nesa mención vai o agradecimento expreso a todos e cada un dos delegados, neste caso, da Federación en cada unha das 7 ciudades. Tamén ao mesmo tempo estamos negociando, e espero que remate en bo porto finalmente con a Federación Galega de Fútbol Sala. É a única, como todos xa conocen, que neste momento todavía non está adherida á Federación Territorial de Fútbol correspondiente en toda España, e creemos que hai que dar paso nese sentido, e os pasos teñen que ser definitivos, e o ano 2016 ten que ser sí ou sí, porque non hai máis tempo, porque eu creo que ademais se non se fai con relativa urgencia, eu creo que os perjuicios son bastantes para ambos os dous, neste caso para a Federación Galega de Fútbol Sala e tamén para a Federación Galega de Fútbol. Polo tanto, vamos, eu espero que na boa dirección, e poder concretalo xa tamén nas próximos meses, e probablemente antes de que remate esta temporada que estamos ahora mismo. Temos en marcha tamén a Gala do Fútbol de Galicia, onde van a participar todos os clubs en correlación moi directa e coa colaboración sempre dese programa que recorre todos os campos prácticamente de Galicia, como é Galicia en Goles, da Radio Galega, da Radio Pública de Galicia e a Televisión de Galicia, e polo tanto está prevista xa para celebrar mismo o final da temporada. Estamos tamén coa Universidade de Vigo para poñer en marcha unha quiniela ou lotería, pero en principio o proceder sería, a modalidade sería quiniela para o fútbol galego, que espero que redunde en beneficio de todo o colectivo, que é finalmente do que se trata. E temos tamén ahora mismo en marcha un convenio coa Universidade de Vigo para, sobre todo, fisioterapeutas e persoas que teñen xa unha formación e que todavía non teñen experiencia suficiente para que vía federación podan recalar en distintos clubs de toda Galicia, e creo que é un convenio que vai a beneficiar en moito o ámbito formativo e, sobre todo, a experiencia para estas persoas, pero vai a beneficiar claramente tamén aos clubs. E despois tamén temos outro convenio coa Fundación Empresa Universidade, das 3 universidades galegas, co que a previsión é que varios titulados galegos podan formar parte, neste caso, como traballadores da Federación durante un ano, en aquelas áreas onde a Federación así o necesita. Tamén eu creo que se logrou un avance considerable. Sei que bastantes clubs tendes problemas
menores estranxeiros e que de alguma maneira, como estamos explicando por todo Galicia, cuestión que estamos facendo, xa fixemos unha mitad de percorridos polas comarcas de Galicia, nos queda outra mitad e así o iremos explicando e, polo tanto, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte de Galicia, creo que se dou avances considerables neste sentido para que non exista a discriminación para con estes cativos que, por ter outra nacionalidade, haber nacido en outros países ou non ter os pais aquí ou algún problema deste tipo, non poden estar xogando como federados en algún club de Galicia. De todo se ha conocido tamén, bueno, pois, o problema xurdido, que eu creo que non afectou aos clubs, que en definitiva era do que se trataba no ámbito do arbitraje en Galicia. O que pretendeu esta xunta directiva en todo momento é que non houbera parón de ningún partido de fútbol en Galicia por esta cuestión. Eso se logrou, contamos ademais coa colaboración neste caso do presidente en aquel entonces, Fernando Iglesias, como presidente do colectivo arbitral de Galicia, e logramos que o que era importante, que Galicia, esos 1800 partidos que hai en Galicia cada fin de semana, transcurriran con absoluta normalidade e non houbera parón en ninguna das tres xornadas que estaban previstas. Por lo tanto, creo que foi, de alguma maneira, bueno, pues un acuerdo que interesa ou interesou ás partes e, en definitiva, é polo ben do colectivo arbitral e polo ben do fútbol de Galicia. E creo que os directivos que estades traballando pues, todos os días non merecíades que tuvéramos que parar por cuestión de un conflito de ámbito personal ou de outro tipo, pois unha competición e unha magnitud de partidos como a que acabo de comentar. Por lo tanto, agora asume esta nova responsabilidad Bernardino González, que é un árbitro que todos recordarán e conocen e está aquí además presente con todos nós, e solo a él e a todo o colectivo lle deseamos suerte para sacar adiante, evidentemente, pois, a mellor formación e a mellor representación posible nos campos de Galicia e, sobre todo, a mellor representación a nivel nacional e internacional do noso colectivo. Temos tamén en marcha, bueno, pois, unha nova imaxen corporativa que, de alguna maneira, pois, queremos aí enseñar, que o que pretende modernizar, en todo caso, pois, a imaxen da propia Federación Galega de Fútbol en todos os seus ámbitos e que, bueno, pues, nos permitirá ademais unificar hasta ahora pois, tanto o ámbito da Federación, Mutualidade, árbitros e demais, cada un prácticamente teñamos un logo distinto e creo que en todo caso creo que o vou a unificar porque os tempos son os que son e creo que é necesario unificar e polo tanto fai falta unha imaxen nova que facilite ademais o traballo diario e que todos poidan de alguna maneira, pois, vela plasmada cando abran a súa pantalla e que sea a imagen, en definitiva, do fútbol galego. Non é moi diferente da que ahora mismo existe e, polo tanto, bueno, pois, tamén pola queríamos explicar. E despois pasamos ao que son xa, de alguna maneira, donde se está traballando a misa. Esa imaxen que aí tendes, neste caso, é a execución. Bueno, pues son imágenes relativamente recientes, ahora xa teñen as torres de alumbrado, que aí non están, e é, neste caso, pois, os campos de San Pedro de Bisma, unha inversión inicial de 2.100.000 euros, que, polo informe que nos pasan tanto os directores de obras como a consultora que a Federación contratou para elo, acabará nunha inversión por parte da Federación Española, que é a iniciativa que paga, de 2,5 millóns de euros aproximadamente. Aí hai dous campos de herba sintética, que falta a colocación da herba e o módulo do estuario e ese módulo central, e o que lle pedimos neste caso ao Concello da Coruña é que cubrira cada unha das gradas que hai en esos campos, que retire unha línea de alta tensión que ahora mismo existe sobre un destes campos e que mellore os accesos e, sobre todo, que coloque un centro de transformación para poder acceder, neste caso, a suministro eléctrico que ahora mismo non existe. Esta é unha zona totalmente nova, ainda que veredes uns edificios aí ao fondo, pero é unha zona de un plan parcial desarrollado totalmente novo e que non ten nin accesos, nin sistema de iluminación e, polo tanto, carece de todo eso. E, bueno, espero que nun tempo prudencial, non a única pretensión que temos é que a cidade da Coruña poida dispoñer canto antes destes campos, que creo que os necesita como agua de maio,
y por lo tanto ese es nuestro máximo interés. Al mismo tiempo, os queremos, bueno, fixemos un resumen, porque creo que vos que voy a desconocer las situaciones actuales de los locales que la Federación Galega tiene por toda Galicia. Unos son en propiedad, otros en concesión. En este caso, hay, bueno, primero que os aparece, para que todos vayáis desconociendo un poco cuáles son los locales y dónde están en toda Galicia. Tenemos un local cedido por el Concello de Boiro para los árbitros, en este caso en Boiro. Tenemos también, bueno, a sede de los árbitros de Coruña, que es un baixo en una zona no boa de acceso precisamente, que queremos cambiar, que ahora comentaré. Tenemos también un local de árbitros en Ferrol, que ahí podéis ver que es un local óptimo. Tenemos una sede de árbitros también dentro de Lalín Arena para los árbitros de Lalín. Tenemos una sede de árbitros en Lugo, que está muy bien y que la idea es precisamente que en esa misma sede, con un local contiguo, que la sede de la Federación esté también en este mismo lugar, para facilitar a todos los que tengan que trasladarse, pues que sepan que es un sitio relativamente cómodo, que están las afueras mismo de la ciudad de Lugo, y ahí estarían los árbitros y también la sede de la Federación en Lugo. Tenemos una sede también en Monforte, dentro del pabellón municipal. Tenemos una sede de los árbitros en Ourense, que es propiedad, en este caso, ya de la Federación. Tenemos también una sede en Pontevedra, también propiedad de los árbitros también de la Federación. Ahí estamos, eso que vedes, las dos sedes que tenemos, bueno, la sede de árbitros en este caso en Santiago, ahí en el campo de San Lázaro. Tenemos también una sede de árbitros en Vigo y una sede de árbitros en Viveiro. Y esas son todas las sedes que de alguna manera tienen o colectivo arbitral, que como digo, mayoritariamente son propiedad de la Federación o otras son en concesión de alguna administración pública. Y después ven a sede que todos conocedes, que es la situación, bueno, casi todos, yo diría, que es la sede actual de la Federación Galega de Fútbol, en Menéndez Pelayo, en La Coruña, a sede de Ferrol, que es una sede nova, en óptimo estado, a sede de la Federación de Lugo, que como puedes ver ahí prácticamente no tienen ventanas, que pasaría probablemente a esa nueva ubicación, al lado de donde están los árbitros. Tenemos también una nueva sede, bueno, ahora esta es antigua, a sede de la Federación Ourense, donde José Luis Cachadora estuvo trabajando ahí los últimos años, y que ahora volvamos a explicar cuál es la pretensión de cambio. Tenemos una sede de la Federación en Pontevedra, que logramos ahí relativamente poco tiempo, en el estadio de Pasarón. A sede de la Federación en Santiago, actual, que aquí en el campo de San Lázaro hay dos locales que en precario tenemos cedidos por parte del Concello de Santiago, que una de dos árbitros y otra es a la propia Federación, a la delegación de la Federación aquí en Santiago, y los dos están aquí en San Lázaro. Esta es la sede de la Federación en Vigo, que es un local en alquiler. Esta es la sede de la Mutualidad en Coruña, la Mutualidad en Vigo, un piso cerrado desde ahí ahora mismo 6 años. Y lo que vos queremos proponer ahora, de inversiones y de mejoras, porque en definitiva son mejoras para trabajar, no son mejoras lujosas ni cosas parecidas, sino mejoras necesarias para trabajar. Ahora mismo se nos acaba de conceder una nueva sede en Ourense, dentro del Estadio do Couto, para nos y para una serie de delegaciones de federaciones de distintos deportes. A mayores estamos negociando, y ya está prácticamente el acuerdo cerrado, para que a sede que nos dan a nos sea a misma que lle dan a otras modalidades deportivas, pero a actividad deportiva que tenga a Federación, en este caso a Delegación de Ourense, no es comparable con otros deportes minoritarios, y por lo tanto, o que lle pedimos a Secretaría de Xapo Deporte, que quien es el titular de este campo, o Campo do Couto, que nos deixaran a mayores pues un espacio dentro, debaixo da grada do Couto, para hacer una sede un poco más amplia de la que nos dan ahora, porque creemos que es necesaria. En Vigo estaba prevista también una nueva sede para la delegación de Vigo, pero ese es el campo de colla que acabamos de rehabilitar, era en esa zona, curiosamente, pero el plan general que acaba de suspenderse fai aproximadamente un mes, contemplaba
una zona de usos deportivos entre los cuales iba para poder de alguna manera tanto local de árbitros como local de federación deixalos que estamos pagando un alquiler pasar ahí y construir ahí en ese espacio donde está a zona de aparcamiento un pequeno edificio que permitira pues ahí a ubicación de esos dos locales que como digo están en alquiler, pero en plan general, como digo, que contemplaba o actual contemplaba pues uso de dotacións para uso de dotacións deportivas y edificios auxiliares con ese fin, pues ahora acaba de decretarlo como zona verde, porque como estaba no plan anterior, y de ahí que ao final pues vamos a ver que o que podemos hacer en Vigo para solucionar este problema que nos acaba de trastocar bastante as posibilidades. En Santiago, o Concello de Santiago nos propón que pretende quedarse coa sede que ahora mismo teñen os árbitros en San Lázaro, temos dúas, unha é a que teñen os árbitros e outra que ten a propia delegación da federación, e un deles pretende quedarse, neste caso, o Concello de Santiago para destinala a outras federacións de Galicia de outros deportes, e nos propón a cambio que nos entrega, neste caso, a sede da Secretaría Xeral para o Deporte, que fai poucos meses deixaron esa instalación, son 1500 metros cuadrados e que en este momento pois está vacía. Firmouse un protocolo de acuerdo para que se nos cedera esa instalación a Federación e, polo tanto, neste caso a Federación se quedaría con este local e con un dos dous que ten agora mismo. Un o perdemos e recuperamos este, que é bastante máis amplio, e ao mesmo tempo ese protocolo que de alguma maneira queremos, pretendemos levar a cabo co Concello de Santiago, acordamos tamén unha inversión de 763.000 euros no campo de San Lázaro, que ahora mismo, bueno, pues ten problemas de humedad, por eso de feito a Secretaría Xeral para o Deporte se foi de ahí, nos temos problemas, os árbitros tamén nos teñen, e todas as, incluídas as oficinas do Concello de Santiago que están aí, para, neste caso, o apartado de deportes, teñen problemas de humedad en todo ese espacio. E a cambio, como digo, desa cesión, piden que a Federación Española, que de alguna maneira sería quen faría esta inversión no campo de San Lázaro, e tendríamos aí pois un espacio maior para celebrar probablemente incluso reunións como esta, non sei se tan grandes, pero podíamos facelas perfectamente en ese novo espacio. Na Coruña nos encontrábamos con un dilema, que era levar a cabo a inversión inicialmente prevista ou buscar unha nova ubicación. E este equipo directivo pensou, evidentemente, que unha nova ubicación nos daría pois máis rapidez e outras posibilidades, non? E decidimos, aí vedes un edificio, que ese edificio está ao lado na avenida da universidade, tal e como se entra na Coruña, detrás mesmo de Carrefour, todos esos baixos que hai aí, que son, pertenecen ao mesmo edificio, comprenden un total de 680 metros cuadrados con 13 plazas de aparcamiento máis as plazas que hai no exterior, que por certo hai bastantes, e creemos que esa é unha ubicación idónea co fin de levar a cabo aí pois a nova sede da Federación, que en todo caso, xa digo, creo que ten moitas ventaxas porque está mesmo na entrada da Coruña, non hai que entrar en plena ciudad como en outro caso, e, polo tanto, bueno, pues en relación ao acuerdo que se había adoptado anteriormente, creo que a variación é sustancial. O acuerdo que se había adoptado o 14 de diciembre do ano 2013 dice o seguinte, que a nova sede central da Federación, ao final, o presuposto de obra son de 3 millóns máis IVA, sumando dirección de obra, aparejador e arquitecto, control de calidad, proyecto, a licencia vai a un total de 4.300.000 euros. Bueno, aí tendes, creo que nas carpetas, un extracto do acuerdo que se adoptou en ese momento. O extracto que se adoptou en ese momento. Entón, aquí se nos plantea un problema, non? Que era, tal e como estaba formalizado este acuerdo, queda contemplado que se iban a entregar a cambio das obras da nova sede, se iban a entregar unha serie de edificios que finalmente non se entregaron. Se fixo unha adjudicación,
Primeiro se fixe unha adjudicación en tempo e forma, cun proceso de licitación e todo demais, e quedou adjudicataria unha empresa co nome de Haberman, de Lugo. Finalmente a esa empresa se lle exigeu un aval que finalmente, según dicen os documentos que por aquí obran, que non pudo aportar un aval superior ao 5% de 1.300.000 euros, e polo tanto se inicia un novo proceso, aínda que non consta esa documentación na Federación, e se fai unha adjudicación por invitación. Se fai unha adjudicación directa, se invitan tres empresas e se fai unha adjudicación directa á mesma empresa que está construindo os campos. E esa adjudicación se paga solo con dinheiro dun préstamo, non se lle entregan a cambio os locales. Esos locales finalmente se decide, non sabemos por qué, que non se entreguen. Entonces, nos haste esta disyuntiva e co burofax que nos mandou neste caso a empresa Haberman de que demandaría o novo proceso de adjudicación se se levaba a cabo o inicio da propia obra, estuvemos informándonos e con personas de fútbol da Coruña donde habría unha ubicación idónea para levar a cabo neste caso a construcción dunha sede con rapidez e sobre todo pois que non tuvese un coste tan elevado, porque estamos falando de 4,3 millóns de euros, a iso hai que sumar inmobiliario e demais, e estaríamos por encima dos 5 millóns de euros, seguramente. E a maiores teníamos un problema, que se nos quedamos nos coas sedes, que facemos coas sedes que temos ahora mismo? Sabedes que ademais teñen, non é o mellor momento para vender, e polo tanto, en principio, nos fijamos en varios locales. Este foi o que máis en principio nos gustou pola superficie, porque dá perfectamente para albergar mutualidade, federación e colectivo arbitral, e entendemos que esta é, neste caso, a posibilidade máis razonable de levar a cabo a construcción, a rehabilitación, neste caso a posta en marcha deste edificio, porque o edificio está rematado, só hai que adecuar ese baixo, que, como vedes, ten toda a luz exterior, moi fácil de acceder, moi fácil de aparcar, que non é fácil hoxe na Coruña, e que son 680 metros, máis menos, son casi os mesmos metros que ahora mismo temos distribuídos en tres locales: mutualidade, federación e árbitros. O precio dese local é de 875.000 euros e abonan polos dous locales nosos, mutualidade e federación, que dá parte dos árbitros, porque dicen que na ubicación que está, pois para eles non ten un valor de mercado, e polo tanto nos abonan 700.000 euros polos dous locales, polos dous pisos que temos neste caso da federación e da mutualidade. Entendemos que é unha operación rentable e interesante para os intereses deste colectivo, donde estamos, sabedes que é casi imposible traballar, e dai que poñamos en marcha a nosa intención de poñer en marcha esta nova ubicación, que, como digo, pois ten moitas cousas favorables en relación precisamente ao acuerdo que anteriormente había. O acuerdo que había anteriormente era que o Concello da Coruña nos daba dúas parcelas, unha para construir os campos, que xa está, e outra parcela para construir a sede. Cas dúas tuveron dificultades, houve que pagar o derribo dunhas viviendas que non estaba previsto, houve que cambiar os campos de sitio, que tuvo un coste, ten un coste de incremento moi importante, porque é todo en roca, na peor parcela, no peor espacio desa gran parcela de San Pedro, de Bisma, e, polo tanto, bueno, pues, ante toda esa disyuntiva, decidimos, e pedindo informes xurídicos previos en relación a ese protocolo, que non hai máis que un protocolo firmado co Concello da Coruña, pois si podíamos levar a cabo este tema, e se nos dixo que sin ningún problema, e polo tanto, aínda que poida entenderse que na cidade da Coruña, pois, na cidade non, diría máis ben no ámbito municipal, eu fun, tan pronto como un novo alcalde, me dirigín a ele inmediatamente, me recibeu dous meses e medio despois, e lle dixen que nós o queríamos a terminar os campos canto antes, e nesa intención estamos, e de feito vamos a poñer máis dinheiro, que o pon neste caso a Federación Española, para poder rematar estes campos, que creo que era unha verdadeira necesidade. Creemos que, xa digo, con esta situación ganamos todos. Por que? Porque, en primeiro lugar, esta é unha propiedad que lle queda a Federación Galega, e que, como se pode ver aí, pois
fixamos unha comparativa, non? Para decir que pros e que contras temos. No que é San Pedro de Bisma, temos unha concesión administrativa de 75 anos, no caso desta nova sede que acabamos de vamos, que podemos comprar, temos un local en propiedade, máis 13 plazas de aparcamiento, o custo inicial de construcción son 4,2 millóns de euros, no caso de San Pedro de Bisma, aquí serían 875 mil euros. Neste caso, o pago do precio da obra é con cargo á hipoteca, no caso de San Pedro de Bisma, e no caso desta nova ubicación, é con cargo, neste caso, á entrega, tal e como se había acordado, que se incumpleu o acordo dese ano 2013, coa entrega de dous locales máis 175 mil euros, e a disposición, evidentemente, aquí probablemente vai a ser máis rápida do que de alguna maneira poida ser na outra ubicación, non? E a adxudicación do proxecto non é un acordo desta asamblea, neste caso é a adxudicación anterior, e a posibilidade de dispoñer do resto do crédito, temos un crédito aí pedido, que a idea deste equipo directivo é precisamente mellorar tamén a maiores, neste caso, a sede da delegación en Ourense, como xa vos decía, en Lugo, en Santiago, e, polo tanto, tamén poñer en marcha a mellora de instalacións deportivas, ou que é o mismo a construccións de campos en convenio coas diputacións de Lugo, de Ourense e de Coruña, campos en Ourense, en Lugo e en Santiago. Na provincia de Pontevedra, creo que ahora mismo a cobertura de instalacións deportivas está nun estado óptimo, sempre se necesitan máis, pero está nun estado óptimo, e no caso da provincia da Coruña, especialmente a cidade da Coruña, xa vamos a construir estes dous campos ahora mismo. Por lo tanto, eu creo que este é un acuerdo que é moi, moi ventaxoso para todas as partes, e, por lo tanto, sendo dentro da mesma ciudad, sendo dentro da mesma ciudad, o cambio de sede non sería incluso ni necesario traelo aquí, pero nos entendíamos que sí, porque, bueno, pues eu creo que é de conocimiento do fútbol de Galicia que se poña en marcha unha actuación destas características, e, por lo tanto, bueno, pues todos debemos ser conocedores desta nova importante que durante décadas non se levou a cabo e que finalmente eu estou plenamente convencido de que se debe levar a cabo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues neste sentido creo que o importante é acometer, como digo, esta actuación. Ahora ben, deixámoslo sempre tamén porque nos gustaría escoitar pois as vosas opinión ao respecto, ¿no? E, bueno, aí vedes tamén, vale saber, bueno, xa se fixo unha realidad virtual de todos esos espacios que podrían albergar a nova sede, que xa aí aparecen, e polo tanto, bueno, pois eu creo que eso, de alguna maneira, é o que vos queríamos trasladar como inversión global en Galicia. Non é só unha inversión na Coruña, que tamén importante, pero eu creo que era hora, despois de, xa digo, 10 meses traballando, buscando, negociando e todo demais con distintas administracións. O cambio de Ourense non foi fácil, o cambio de Lugo non está sendo fácil, pero finalmente xa hai un acuerdo, está todo en marcha, en Ourense tamén, en Santiago xa hai ese acuerdo firmado coa actual corporación, vamos, acuerdo formal que hai que trasladarlo a un convenio. No caso da cidade da Coruña, pois tampouco non foi fácil, xa hai un acuerdo coa propiedad desta nova instalación, e, polo tanto, eu creo que as ventaxas pois son moi, moi importantes, non? Entón, neste sentido, pois creo que era algo que estuvera de conocimiento, neste caso, de todos e de cada un dos que conformamos a Asamblea do Fútbol en Galicia, en definitiva, dos que estades no fútbol en Galicia, e que un cambio destas características creo que era merecedor de ser conocido por todos, mayoritariamente por todos, primeiro, antes que nada, pola propia Asamblea. Por lo tanto, isto era o que, en definitiva, aparte de toda a actividad que fixamos e demais, pois o que queríamos poñer a vosa disposición, e antes de seguir no punto siguiente, porque este era nada máis que un informe, pois se hai, neste caso, alguna pregunta, pois vos podemos contestar para despois, en todo caso, levar a cabo a súa aprobación. Alguna intervención? Ahora lle damos a palabra.
Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al presidente el informe que nos ha hecho detallado y me parece francamente interesante. Yo andaba despistado de esto de la nueva sede en La Coruña, pero yo creo que esto lo ha planteado bien. Pero yo veo la primera gran y más importante dificultad. Ha habido un convenio que está firmado con el ayuntamiento y consiguientemente aquí no somos nadie para revocarlo. Que hay que revocarlo en el ayuntamiento porque cualquier convenio o acuerdo que se tome tenemos la obligación de cumplirlo y si no lo queremos cumplir tenemos que intentar que eso se revoque en el ayuntamiento porque además si no es así el propio constructor y el propio ayuntamiento podría exigirnos responsabilidades. Yo no sé si en este sentido se ha hecho algo, si se ha pedido ya, si se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento o si no, por lo que leo en el periódico parece ser que no, pero sinceramente no estoy enterado y me gustaría que se me contestara esto. Muchísimas gracias, gracias por la pregunta y gracias sobre todo por el proceder también en la pregunta. ¿Su nombre era? Vicente, ¿no? Vale, vale. Más preguntas. Juan Eiras, presidente de Orfam. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Bueno, yo creo que la información está muy bien que nos lo hubiera dado. Es una pena que esa información no la hubiéramos tenido ya para analizarla. Pero bueno, asumamos que es así. Hay una parte de información, yo creo que está un poco sesgada por su parte. Es decir, ahí hay un tema muy claro, como decía Vicente Bellón. Hay un convenio firmado por el ayuntamiento hace 2 años. Sí. Con un protocolo firmado y con una serie de condicionantes. Esos condicionantes conllevan también que con ese convenio se consiga un dinero. Aunque lo vamos a hablar luego en el tema de inversiones, parece que ese dinero es el que luego se va a tratar de gastar en ese tema. Hay un tema importante ahí, que es hay un cumplimiento de contrato claro y sin tener ningún incumplimiento en otra parte, el ayuntamiento no ha incumplido nada y de repente se encuentra que ese contrato se incumple. Hay una serie de obras ya realizadas por el ayuntamiento con motivo de esa sede, que lógicamente van a tener que repercutir a la federación. Y lógicamente también el proyecto y todos los gastos que conllevan es un gasto que tiene que hacer la federación. Luego me supongo que ese gasto, que es de la Federación Española, que por fin reconoce que ese gasto ya es de la Federación Española, el compromiso tendrá que ser de la española para pagar esas sedes. Si ese dinero al finalista no será fácil cambiar ese dinero, si además es conflictivo para esas sedes. Entonces yo ahí tengo muchísimas dudas y quisiera que me las aclararan. Sin duda. Gracias Juan también por la... Y yo sé que vamos por buen camino, o sea, por lo tanto no... Ahora voy a intentar aclarar... ¿Hay una pregunta más en relación a este tema? Bien, vamos a ver. En primer lugar, como acabo de decir, para pagar a nova sede da Federación non hai máis que un préstamo, que supuestamente hai un préstamo pedido de importe 3.200.000 euros. Ese préstamo pideu a anterior directiva e o pideu co aval como avalista a Federación Española, donde supuestamente a Federación Española se iba a facer cargo das cuotas mensuales a pagar. Pero eu sei que con Juan o había falado e Juan me preguntou e aquel día cando fomos ao campo non lle podemos concretar, porque estamos pedindo a Madrid que por favor, que se nos dé un documento, que se nos dé un documento donde diga que se nos van a pagar, porque hoxe estamos nos aquí na Federación Galega, hoxe están eles na Federación Española en Madrid, e polo tanto todo é susceptible de cambios e non vai a ser, porque este é un acuerdo de palabra supuestamente, de que Madrid iba a pagar as cuotas mensuales de ese préstamo, porque esas cuotas mensuales de préstamo van a supoñer 30.000 euros ao mes ou 35.000 euros ao mes de ese préstamo. Por lo tanto, esa é a situación do préstamo. E xa digo, hai un acuerdo
de que teñen ustedes aí na carpeta, que xa digo, ese acuerdo que ustedes adoptaron nunha asamblea como esta se incumpleu, porque o acuerdo está perfectamente claro que dice que a cambio desa construcción se pagará un dinheiro con cargo ao préstamo e outra parte se pagará con cargo a estes inmuebles, e finalmente eso se sacou do medio. Bien, no que se refiere ao convenio co ayuntamiento, nos pedimos evidentemente un informe jurídico, porque non vamos, hai abogados aquí que conforman a xunta directiva, pero creo que hoxe en día unha das mellores consultoras dicen neste apartado de Galicia, que é Garrigues, pois pedimos un informe en relación a este convenio firmado. Non hai ningún convenio, hai un protocolo. O único que hai firmado o Concello da Coruña é un protocolo, si é ben certo que despois o Concello da Coruña leva a Xunta de Goberno e acorda a conceder a licencia e aprobar esta inversión. Pero firmado entre a Federación e a Federación, neste caso española, a través da Galega e o propio Concello, só hai, como digo, un protocolo de convenio. Neste informe, neste caso para Juan e para Vicente, que lle agradezco ademais o tono das preguntas e sobre todo esa aclaración, porque eu creo que son boas para todos os que estamos esta noite aquí, o informe que emiteu, neste caso, informe jurídico sobre determinados aspectos relacionados con la contratación de la obra Edificio y Oficina Nueva Sede de Federación Galega de Fútbol, San Pedro Isma, dice o siguiente: el incumplimiento de la finalidad de la concesión otorgada por el Ayuntamiento de La Coruña a la Federación Gallega de Fútbol, la construcción de sus oficinas administrativas y sede institucional dentro del plazo establecido para ello, será causa de extinción de la concesión con el efecto de reversión de la parcela a favor del Ayuntamiento sin derecho indemnizatorio por parte de la Federación Gallega de Fútbol. Además de las obras de la nueva sede, la Federación Gallega de Fútbol asume en el título de concesión la ejecución de las obras de los campos de fútbol en la parcela de sistema general de espacios libres de titularidad del Ayuntamiento. No obstante, la ejecución de estas obras está vinculada a un contrato independiente del que tiene por objeto la construcción del edificio de la sede de la Federación Gallega de Fútbol, siendo obras que deben ser entregadas al Ayuntamiento sin que los efectos que se puedan derivar de la suspensión y la resolución del contrato de las obras del edificio de la sede afecte al cumplimiento del contrato de las obras de los campos de fútbol. Por lo tanto, vamos, eu creo que lle había explicado a Juan, a Vicente probablemente no, pero cando fun ao Concello, o que quixen trasladar ao Concello, a primeira urgencia era os campos. Eles, o alcalde, concretamente me trasladaba a obsesión co tema da propia sede da Federación na cidade da Coruña. E xe, oye, primeiro vamos a rematar os campos, que creo que é unha prioridade, porque os clubs da Coruña demandan urgentemente campos. Hai clubs, como todos saben, que están xogando ás 3 da tarde e que creo que non é de recibo que eso suceda, non? Ás 3 da tarde un domingo, me refiero. E, polo tanto, queremos entregar os campos xa. E eu foi o que lle pedín, me acompañou o vicepresidente que está conmigo e, polo tanto, neso é, e nos, en base a esa primeira reunión, e tamén o Concello tardou bastante despois en tomar alguna decisión, parece ser, pola información que nos consta extraoficialmente, que se van a facer cargo de retirar esa línea de alta tensión, esperemos que de cubrir esas gradas, porque senón non hai un espacio cuberto en todos esos espacios de dous campos, non hai un sitio para poder meterse a cuberto nadie, e creemos que non é óptimo. Tamén o proxecto adjudicado contempla que xogadores, árbitros, público, se mezclen todos, e iso non está permitido. O sea, hai que facer unha serie de cambios, que iso, incluso un acceso para persoas con discapacidade, iso xa vai a asumir a Federación. O Concello dixémosle que asumira a coberta das gradas, que asumira tamén, como dixen antes, retirar esa línea de alta tensión e os accesos, un aparcamiento, porque creemos que iso é vital e lógico para os clubs da Coruña, non? Por iso digo que, para tranquilidade, eu diría que de Vicente e de Juan, e tamén tranquilidade nosa, con este informe nos debe avalar para que non exista ningún tipo de problema. Eu sei que nisto, pois, existen a veces suspicacias, pero eu creo que, xa digo, de situarnos nun entorno de inversión de 5 millóns de euros a situarnos nun entorno de inversión de entrada de 175.000 máis as obras que nos leve a adecuar esos locales, que non está valorado, pero estará en torno aos 300, 350.000 euros,
pues eu creo que estamos no entorno de 500.000 euros que nos costaría de 500.000 a 5 millóns de euros, si con eso de alguna maneira é suficiente para o fútbol de Galicia, eu creo que estaremos facendo algo que en xustiza hoxe en día nos pide a sociedade, que é non facer máis do que podamos necesitar, porque o problema non é facelo, o problema é pagalo. E eu agora mesmo, e eu teño comentado a Juan porque parece unha cousa fácil, pero como tampouco non hai un compromiso exacto de pago, agora mesmo a empresa que está construindo os campos se lle debe unha cantidade importante. E acabo de tener un día unha certificación de Madrid porque me tuven que ir a pelear, oiga, que hai que pagar estos campos, hai que ir pagando a certificación según van pasando. E lle trouxen fai pouco unha última certificación de 300 e algo mil euros e todavía quedan dúas por pagar. E dixo, oye, a Madrid, vos, neste caso, o presidente da Federación Española e neste caso, o administrador general, oiga, ustedes asumiron aquí un compromiso e hai que pagar estes compromisos. E, por lo tanto, cando hai problemas, que espero que non os haya, porque me pelearei e pagarei, evidentemente, porque ese é o meu compromiso e desta directiva, de pagar os compromisos adquiridos anteriormente, me pelearei para, por lo menos, pagar íntegramente o que coste estes campos. Ahora ben, claro, plantearnos unha cuestión deste tipo, xa digo, de 5 millóns de euros de inversión, creo que non están os tempos como para esa cuestión, ¿no? Entón, por eso temos este informe que de alguna maneira nos avala, non sei finalmente, nos queremos cordialidade co Concello da Coruña e disposición a manter absoluta. Ahora ben, claro, aquí están esas persoas que tenes capacidade para opinar, pero claro, o alcalde dicía, no, home, que debedes construir esa sede. Oye, pero debemos construir e que la pagan. Falar non ten cancelas, pero hai que pagala. E, por lo tanto, creo que isto é un espacio, como digo, suficiente. Ao mesmo tempo nos permite que Ourense estaba nun espacio totalmente deficitario, vamos a unha inversión relativamente moi pequena, Lugo exactamente igual, pero unha inversión tamén pequena, e a adecuación deste espacio máis a mellora do campo de San Lázaro, que é contribuir tamén a mellora dun campo de fútbol en Galicia e un campo de fútbol importante, non? Dos que hoxe ten Galicia, que creo que tamén é bo. E iso é un pouco que es quería contestar a Juan e a Vicente, pero se ten máis, preguntarme. Queda aclarado, digo en parte solo, e voy a decir por qué. Me parece moi bien lo de la sede nueva. Indudablemente ha dicho el presidente una cosa que es verdad, no haría falta ni que viniese aquí, a estar dentro de la Coruña, no tiene por qué transmitirnos que se va a hacer una sede nueva, pero lo ha hecho y me parece de una gran honradez por su parte. Por tanto, no tengo nada que decir de eso, ni tampoco tengo nada que decir en relación con el dinero, porque no lo conozco suficientemente y ya tendrá la propia directiva de la Federación la suficiente responsabilidad, porque tiene que tenerla y porque siempre cuando no llega el dinero es cuando vienen los problemas. Pero lo que sí me preocupa es que haya un informe, que creo que estará muy bien, conozco el despacho de Garrigues, pero a veces los informes pues están muy bien hechos y hasta pueden tener la razón. Pero la razón la tiene que dar al final el juez. Y por eso tenemos que tener cuidado, intentar por lo menos arreglar las cosas con el ayuntamiento y con el constructor de esas obras, para que no lleguemos luego a tener que pagar unas costas disparatadas que podría ocurrir y nos supiese de luego un gran trastorno para la Federación de Fútbol. Con esto termino ya mi intervención y no quiero entretener más en esta asamblea. Gracias, Vicente. Decirle también, Vicente, que en este mismo informe, en relación á propia empresa, tamén consta, porque o informe son varias follas, tamén consta que responsabilidades recaerían sobre a empresa adjudicataria. Sobre a empresa adjudicataria en relación coa federación, claro está, a efectos de compensar, porque eles teñen unha adjudicación, bueno, feita ben ou non, a ver que pasa, porque a adjudicación se fixo por un procedimiento non reglado, e polo tanto tal, pero tamén consta en este documento as responsabilidades que poderán recaer, que neste caso son menores para con relación a propia federación o que pudera conllevar isto, non? Juan? Sí, a mí me siguen quedando dos dudas de las que planteaba. Una es el dinero de esa federación, de la Federación Española, es decir, que no existe, yo creo que existe clarísimamente. Es decir, es un dinero. No, Juan, créeme, es que si no, no puedes plantear las inversiones que vienen a continuación. Si no tienes esos 3 millones de euros,
no podemos plantear estos 3 millones de euros basándonos en eso. ¿De dónde vas a sacar esos millones? Son de la Federación Española. Entonces, es que cuentas con ellos. Cuando aparecen en el plan de inversiones, que lo vamos a discutir ahora, vamos a hablar de esos 3 millones. Entonces, es que eso nunca... es un préstamo, estamos hablando de un préstamo. Bien, de ese préstamo. Ya. Es que se paga cuando se lleva la certificación y la española lo avala. Entonces, después planteas un plan de inversiones basado en eso. Entonces, si lo tenemos por una cosa, lo tenemos para otra, para mí, clarísimamente. Segundo, el tema no se firmó solo un protocolo. Yo además he de decir que en eso no estoy contento con la Federación, porque hace 4 meses, 6 clubes de La Coruña, pedimos que nos enseñara la documentación de la sede. Pasaron 4 meses y todavía no hemos tenido acceso a esos documentos. Lo hemos pedido por escrito y aquí está escrito que lo puede ver todo el mundo. Si esa es la transparencia. Pero documentos de ¿cuál? De la sede, tanto administrativos como técnicos. Estaba en Boga, teníamos un problema en ese tema, pues lo lógico era ver cómo estaba ese expediente, para saberlo perfectamente. Tenemos que saber cómo está ese expediente para verlo. Juan, ya me gustaría. No hemos tenido ese problema, afortunadamente, con el ayuntamiento. Ese papel lo presentamos al ayuntamiento y a la semana nos recibieron y nos dieron los documentos. No solo se han firmado el protocolo, se han firmado más documentos. Yo los tengo aquí para el que nos quiera ver. Uh-huh. Hay documentos de concesión firmados y todo eso. No solo es el protocolo, hay más documentos firmados. Y otro tema que tampoco me has aclarado. Hay un tema para mí muy claro. Es decir, en la construcción de la sede conlleva una serie de obras que el ayuntamiento ha realizado. Esa serie de obras, si esa sede no se hace ahí, lógicamente las vamos a tener que pagar todos. Me refiero a viales, a dotación de servicios, a una serie de cosas que ha habido que lanzar ahí. Entonces, ese tema está hecho ya. Y ese tema, si como ahí no hay sede, lógicamente no ha sido culpa del concello. Nos va a decir que paguemos ese dinero. Y ese dinero lo vamos a tener que asumir todos. Y eso va a ser más de 1 millón de euros. Y eso no lo veo claro, ni me lo ha aclarado. Juan, vamos a, si todos tenemos que decir la verdad, vamos a decir la verdad. Y Juan sabe que ali non hai feito nada. Ahora mismo, porque os campos todavía de hoxe non teñen alcantarillado, non teñen red eléctrica, non teñen nada. Por lo tanto, Juan, eso non é certo, porque os que fomos ali, e a Juan, eu me acerquei con todos os clubs da Coruña para explicarles detenidamente cal era a situación. E, por lo tanto, vamos a decir todos a verdad. E nos, para eso temos este informe, evidentemente, que nos avala, un informe jurídico extenso que se pidió expresamente, por lo tanto, de nada vale que nos poñamos os dous a decir, bueno, eu creo que ese informe pode ser, pero o mellor cada un pode sacar a interpretación que queira. Nos temos que cubrir as espaldas e agora mismo, xa digo, ali non, por haber non hai nada. E houve un problema, que houve un cambio de corporación no Concello da Coruña, que xa digo, non hai, por haber non hai nin accesos. E Juan o sabe, porque Juan de vez en cuando se acerca hasta ali. Non temos alcantarillada. Hai que trasladar toda esa línea de alta tensión, bordear 1,5 km, sacar ali e bordear 1,5 km os campos. Por lo tanto, nós non temos que costear nada. A urbanización e todo máis, e o Concello, quero entender que se nós deixamos a parcela, estará encantado, porque pode dedicarlas a outros usos, o que queira, e por lo tanto, non vincula, ademais, para nada, un acuerdo, evidentemente, co outro. Nós, o Concello, como eu explicaba, lle invertimos 2,5 millóns de euros. Os clubs da Coruña encantados porque veñen dous campos para a Coruña e eu tamén, e esta directiva tamén, porque entendemos que a Coruña é unha das cidades que máis campos necesita. E, polo tanto, se digo, creo que é unha importante actuación que levamos a cabo e nos, por ben vos e por ben noso, evidentemente nos queremos cubrir as espaldas. Outra cosa será o tema dialéctico de que si reivindicamos, si equelos e tal. Eu creo que a mí me gusta tamén facer as cousas con absoluta transparencia. Eu dou a miña versión do que conozco e dos datos que teño. Podo estar equivocado ou podo estar acertado. Intento estar acertado porque é unha decisión que non é unha decisión miña, é unha decisión colegiada, en todo caso, que podo tomala eu, como ben dixo antes Vicente. Creo que a actuación que se pretende pois é unha actuación moi noble, moi interesante, que vai en beneficio, eu diría, de todos os clubs de Galicia, pero en particular dos clubs da Coruña, e, polo tanto, xa dunha vez por todas, e nun período de, espero que 3, 4, 5 meses, pois poidamos disfrutar dun espacio novo, donde os traballadores poidan ter un espacio donde traballar, que van a ser os grandes beneficiados en gran medida, e tamén os clubs, porque creemos que co que temos ahora mismo non somos a federación que os clubs vos merecedes, e polo tanto creo que é un paso importante. Deixemos, xa digo, alarmismos mediáticos de que si vai repercusión del punto de vista tal. Eu creo que o importante é, e todos sabedes como se leva feito todo isto durante moitísimos anos, que non fomos capaces, eu digo, e asumo, aparte, ainda que eu non estaba, non fomos capaces de dar pasos
importantes para un cambio dunha sede, para que en Ourense houbera unha sede tamén mellor, para que en Lugo tamén, en Santiago exactamente igual, en Vigo queríamoslo facer tamén, pero non se pode, bueno, non se pode momentaneamente, porque caeu o plan general e nos acaba de estrangular vamos, a actuación prevista, e por lo tanto eu creo que os pasos que vamos a cometer son moi importantes, e eu quería, vamos, quería pedirvos que non perdamos esta oportunidade, que creo que, xa digo, despois de moitos meses, porque alguén podrá decir, no, estuvemos aí sin facer moito ruido, pero a negociación para lograr isto e para ter eso xa preparado a día de hoxe e a partir de ya pedir licencia para adecuación dos locales e entrar o antes posible, todo isto non foi nada fácil, como acuerdo con o Ayuntamento de Santiago, con a Secretaría de Xa po Deporte, con estes, con outros e máis, non? E, polo tanto, creo que neste sentido é de xustiza que aproveitemos unha oportunidade histórica, non? Aí nos piden a palabra. Hola, Juan Vázquez, del Vitoria de Coruña. Gracias. A ver, vamos a ver, creo que vamos a tener que utilizar un poquito la sensatez. Creo que para el fútbol de Coruña lo realmente importante es la inversión en los dos campos de fútbol. Creo que el ayuntamiento entregue unas parcelas urbanizadas no es ningún exceso, ¿vale? Y gastarnos 5 millones en una nueva sede, para mí me parece un lujo asiático. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tenemos actualmente los clubs con la federación? ¿Cuántas veces vamos a la federación? Vamos a gastar 5 millones de euros en una sede que va a estar infrautilizada. Y no solo son los 5 millones, señores. Es cuánto va a costar su mantenimiento en el futuro, cuánto vamos a pagar de energía, cuánto vamos a pagar de mantenimiento. A ver, seamos sensatos. Lo que sí le solicitaría a la Junta Directiva es un poco de mano izquierda que retomen el diálogo con el Gobierno Municipal de A Coruña y que lleguen a un acuerdo. Me parece que la actuación que propone la Junta Directiva me parece que es apropiada, creo que es una buena actuación, vale, el gasto va a ser mínimo, en parte se van a compensar con la adquisición, con la permuta de locales, y creo que darle vueltas al mismo molino, yo creo que ya está bien, creo que tenemos que ser sensatos y pensar en el futuro del coste para el fútbol gallego, porque al final todos vamos a ser los que vamos a tener que soportar el mantenimiento de ese mausoleo. Vale, gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, coincido en ese sentido y por favor, eu poño como interlocutores a todos, a Juan, a Vicente, a Juan tamén, para que co Concello da Coruña hai má entendida. Non pode haber outra cousa, que nadie pode haber en nós nada máis alá. Nada máis alá. Nos avalan, é certo, os informes, pero bueno, como ben se dixo, os informes xa se verán despois se houbera unha vía judicial por medio que ter que soportar. Eu espero que non sea así, porque nós o que queremos é, como digo, terminar canto antes os campos, ter esta nova sede que é necesaria, imprescindible. Hoxendía, vamos, aquilo que temos ahora mismo é un lugar nada adecuado para facer o traballo cada día, e polo tanto creo que, eu xa digo, eu pensando cos problemas que me estou encontrando en relación ao que decía Juan Vázquez ahora, cos problemas que nos encontramos cada día para buscar recursos e demais, digo, se nos metemos en eso, é que non salimos do primer mes, cando empecemos a pagar o que pagamos desa nova sede, desa suposta gran sede e tal, e pagar o mantenimiento, instalación, seguridad e tal, e sería un non podemos, os clubs estades económicamente nunha situación moi moi difícil, non? Creo que iso non cabe ninguna duda, e nós temos que ser de alguna maneira garantes de axuda para os clubs, de non perjudicálos en nada, se isto xa buscaremos o recurso por outro sitio para facelo, pero dentro de unha lógica e dun orden, e creo que este é o orden adecuado e para o cual, xa digo, creo que estamos na boa, eu sinceramente lles digo, creo que estamos na boa dirección. Se o logramos, será, e a mí me gustaría ademais que fora co consenso de todos, porque é un paso moi moi importante, e os avances, xa digo, xa os tendes aí. Ahora, eu non quixen dar o paso definitivo, nin eu, nin o equipo directivo que está aquí conmigo, antes de que a propia Asamblea, especialmente os clubs tamén da Ciudad da Coruña, conoceran polo miúdo isto. Creo que era o foro adecuado facelo aquí, e polo tanto, reitero, mantendida para co Concello da Coruña, pero mantendida de verdad. Non é dicir, eu non sei o que nos queiran plantear dentro de un orden, porque eu, a máis, xa digo, asumimos unilateralmente poñer encima da mesa que non estaban previstos, creo que son 350.000 euros a maiores, que lle tendré que pedir a Madrid, oiga,
que esta obra tenga un desfase, porque los que conocéis de salir hubo que excavar en roca viva para hacer los dos campos y por lo tanto, aparte, ahora accedemos a hacer una serie de mejoras, ¿no? Que, como digo, son separar los accesos para los vestuarios, no me acuerdo, varias cosas que vamos a asumir directamente a Federación, con fin de propiciar o remate de esa actuación, ¿verdad? A última intervención, Xa. Sí. Bueno, yo quería recalcar ese tema. Es decir, las obras que yo citaba antes, esas obras solo faltan asfalto, están realizadas. Y el Concello de La Coruña, la constancia que yo tengo es que dio varias opciones. Es decir, si esa sede, es decir, se considera excesiva, se puede hacer un edificio más pequeño, buscar opciones más pequeñas. Creo que esas opciones las han planteado a esa directiva, se las han dicho. Creo que en ese sentido no ha habido diálogo ninguno, no por parte del Concello, sino por parte de la directiva, por las noticias que yo tengo del Concello, que son directamente del concejal. Entonces, yo, lo lógico es que esa gente dice, si cumple un tema y luego ese tema no se incumple, es que hagan pagar, que nos hagan pagar a todos el dinero que se han gastado y que lógicamente vayan por la vía que tengan que ir. Ese diálogo, si no lo hubo, debe de haberlo ya, mañana mismo. Es decir, no, vamos por la vía del diálogo. Pues vayan de la vía del diálogo. Porque el Concello, en ese sentido, no tenía acento. No queremos esa sede. Pues hagamos esa sede. Se hace un reformado y se hace una sede más pequeña. Luego, la sede que plantean, que ya lo veremos en el tema de inversiones, 600 metros, tiene más de 600 metros. No nos engañemos. Es un tema para poner una delegación y luego, concretamente, llevar la federación a otro lado. Juan, vamos a ver, o problema que eu, Juan, entendo a explicación que estás dando, pero vamos a ver, o problema non é construir unha sede máis grande ou máis pequena, o problema é que se construimos a sede ten que ser vía permuta. Para que? Para beneficio, porque ahora mismo se eu poño en venta o piso da Coruña, os dous pisos, os tres, primeiro, nesta negociación xa o local dos árbitros xa non o quería, non o quixera, de feito. E os outros dos locales hai que facelo vía permuta. Se construimos unha sede nos, que permutamos? Porque o constructor vai dicir, non, usted a min págame o valor da obra, pero non me dé nada que eu non quero. Porque así foi o que fixeron os anteriores. Os anteriores, supuestamente, se chegou un acuerdo aquí nesta asamblea para que a cambio de se construir unha sede e un préstamo. E ao final non se levou a efecto. Por lo tanto, oye, vamos a ver, non hai absolutamente nada tampouco. A min, eu fun sempre que me dirigín ao Concello da Coruña. O Concello da Coruña, a mí, a Juan Luis, a esta directiva non se dirigeu nunca, nunca. E, polo tanto, con isto non quero dicir que seguimos exactamente abertos a dialogar as veces que queiran, sin ningún problema, sin ningún problema. Non vamos a ter que facernos cargo de nada. Se nos tuvermos que facer cargo, sería o contrario, de reclamarle ao Concello da Coruña o dinheiro que pagamos por tirar unhas casas que tiña que haber tirado o Concello, ou a demora que levamos por non colocar as torres, porque a empresa nos podría reclamar por culpa dunha línea de alta tensión que hai máis dun ano que quedaron de retirada e non está retirada hoxe, se non seríamos os que tendríamos que reclamar o Concello. O Concello non ten que reclamarnos a nos absolutamente nada, porque a Federación acaba de invertir ou vai invertir 2,5 millóns de euros nun terreno de súa propiedad e a cambio que recibe nada, de 12 meses ao ano o único que ten a Federación é a utilización dese campo un mes, que nos non queremos ningún mes. Nos o que queremos é que os clubs da Coruña se beneficien canto antes e entregamos a cambio 2 millóns e medio de euros. A parcela de que? Do Concello da Coruña. A outra parcela? Do Concello da Coruña. E aí a teñen, sin ningún problema. Juan, por tanto, xa digo, non, eu creo que o tema está perfectamente claro e, por tanto, é o informe que eu vos quería tratar, pero despois, a nivel personal, como despois temos un café e calquer cosa, aclaramos calquer duda que poidades ter neste sentido, sin ningún problema, tanto a Juan, a Vicente e a Juan Vázquez, que eu tamén quero agradecerlle, porque en certa maneira, cando falamos con a FAC e con os clubs da Coruña e todo máis, me trasladaron esa inquietud de buscar unha ubicación que fora factible, e houve personas que colaboraron para que eso fose así, e a verdad que eu os quero agradecer aquí públicamente, porque creo que vamos na boa dirección, e esta é a que temos que levar a cabo, e xa digo, e non perder moito máis tempo, porque, pois, me refiero a efectos de que podamos disponer dela canto antes, canto antes. Por lo tanto, aí queda neste caso este informe. Temos agora neste caso o punto que sí te deberíamos abordar, que é o punto número 3, ¿no? Que o plan de inversións 2016 e a revocación tamén do punto 2 da Asamblea e acuerdo de inversións 2016
Vamos, a revocación do punto número 2 da Asamblea de 14-12, que é o que tendes aí, co acordo de inversións que establecía en aquel entonces, 2014-2015, máis a enajenación, en este caso, destos bens, que só habría que falar da enajenación do ben, neste caso, da Federación, que é só a sede da Federación. O da Mutualidade, xa falamos, evidentemente, con Madrid, porque é propiedade da Mutualidade Española, como tamén era a sede. A sede onde estaba esa Federación foi propiedade tamén da Federación Española, que despois lle cedeu precisamente a Federación Galega, e somos propietarios, evidentemente, por lo tanto, sería só a enajenación, en ese caso, dese espacio. Juan, quería a palabra. Un micro por aí. Hola, buenas noches otra vez. Creo que se plantea un punto conjunto ligado, plan de inversiones 2016 con la revocación del punto número 2 de la Asamblea. Creo que se habría de haber... separado, podemos separar, ¿eh? Sí, es decir, primero revocar el asunto y después aprobar el plan de inversiones. Porque, a ver, en el plan de inversiones puede haber disparidad de criterios. Es decir, sí, ya nos planteamos esa duda, por si... No, incluso podemos aprobar tres, que... O plan de, vamos, primeiro a revocación deste punto, o plan de inversións e a enajenación, neste caso, dese ben. Que non é necesario, pero a mí me gustaría tamén que neste caso, pois, houbera, se o considerades así, pois, oi, un respaldo unánime a esta posibilidade, porque eu creo que é unha oportunidade histórica que ten a Federación e que non debe, neste caso, pois, desaproveitar, non? Aí hai alguma cousa máis que explicar o que non sei? No, bueno, creo que cabe esa posibilidad que apuntaba nesta intervención Juan Vázquez de alguna maneira diversificar este punto, pois en dous ou en tres, pero quizás, corrígeme, secretario, se me equivoco, o mellor requeriría a votación, porque sería, non sei, Diego, si estoy no cierto, sí, de que se incluiría a lo mejor como un punto extraordinario en el orden del día. No hace falta. No, no hace falta. Se desglosa sin más. Se desglosa sin más. Lo que quiero aclarar es que haya habido tres incorporaciones más. Alejandro Sicardi, por el estamento de jugadores, la Asociación Deportiva Cultural Cruído, por el estamento de clubes y el Porto Sol, y no se había contabilizado el presidente. Entonces somos 110 asambleístas en este momento en la sala. Bueno, pues, y una puntualización más respecto a la revocación de la... El punto número 2 de la Asamblea de 14 de diciembre de 2013, en el sentido de que todos sabéis que los acuerdos que adopta la Junta Directiva tienen fuerza ejecutiva, porque así lo establecen los estatutos de la Federación. Asamblea. Desde el punto de la Asamblea. No, perdón. Los acuerdos de la Asamblea tienen fuerza ejecutiva desde el mismo momento en que son adoptados por la Asamblea. Perdón. Y en ese sentido, como ya apuntaba antes el presidente, el acuerdo al que nos referimos establecía como parte del pago para la construcción y ejecución de esa nueva sede federativa en San Pedro de Bisma la adjudicación o la entrega como parte del precio a esa empresa que finalmente sería la adjudicataria de 5 pisos que corresponden 2 a Vigo de la Mutualidad, 2 en Coruña también de la Mutualidad y el propio de la Federación de Menéndez Pelayo, así como un bajo que los árbitros tienen en propiedad en la ciudad de A Coruña. El acuerdo era bien claro, como pago del precio de la construcción de esa nueva sede, se aportaría a la empresa encargada de la ejecución 5 locales propiedad de la Federación y de la Mutualidad. Desde el momento que la adjudicación, la segunda adjudicación que existe ahora mismo, y que sería la vigente, entre comillas, de la encargada de la ejecución de San Pedro de Bisma, no se cumple, ya que el acuerdo que, o la adjudicación que se hizo, para nada contempla esta posibilidad de entrega de esos 5 bienes de la Mutualidad de la Federación. Por lo tanto, estaríamos incumpliendo lo que al principio decía en mi intervención, la fuerza ejecutiva que debe tener ese acuerdo que la Asamblea, vosotros, una parte seréis los mismos, otra parte seréis asambleístas nuevos, pero que de alguna manera, no hablo de responsabilidad, pero es un sinsentido aprobar un acuerdo que tiene la fuerza ejecutiva que tiene y luego los hechos, como es la adjudicación que se hizo definitivamente, pues que no lo respete. En ese sentido, esa incongruencia
no se puede resolver más que de dos maneras. O se adjudica la obra a una empresa con esas condiciones que se acordaron en la Asamblea, o se revoca el acuerdo de la Asamblea. Por eso entendíamos que ante la exposición que se hizo aquí del plan de inversiones, en la que se prevé, como decía el presidente, la adquisición y la incluso ocupación, por decirlo de alguna manera, y disposición de un local de forma inmediata para una nueva sede de la Federación en Coruña, así como las reformas y nuevas sedes que se podrían hacer en las ciudades de Lugo, Coruña y Santiago, así como las instalaciones deportivas, pues que lógicamente se revoque ese acuerdo, se apruebe el plan de inversiones que se expuso por parte del presidente y paralelamente, aunque no es necesario, pero que también está vinculado, pues que se recabe la autorización de la Asamblea para la enajenación, en este caso, de los bienes de la Federación y, de alguna manera también, pues de la mutualidad, aunque como sabéis no corresponde a esta entidad. Pero se metió también dentro de la explicación. Bueno, a mayores que me quedou por comentar, porque creo que convén ter todo ben atado, se pideu un informe de tasación para que non houbera ninguna dúda. Hai tres tasacións xa sobre os bens inmuebles da Federación, se acaba de pedir evidentemente unha nova, unha tasadora oficial, e polo tanto estamos, tanto no caso dos bens da Federación como cos que vamos a adquirir, estamos dentro dos valores de tasación de mercado actuales, para que nadie poida ver, vamos, ninguna intención máis alá da absoluta transparencia. Eu, concretamente, que me entrevistei con o asesor jurídico, o asesor económico desta casa, da Federación, non conozco os propietarios. Certo é que nos puxeron todas as facilidades, tivemos que discutir sobre, evidentemente, o que entendíamos nos como parte, pero temos un valor de tasación que en ambos dous casos dos bens que entregamos e do ben que recibimos están prácticamente cercanos e, polo tanto, estamos en valores de mercado actualmente, o cual tamén é unha garantía para que todos podamos estar nese sentido tranquilos, que, de alguma maneira, se se comprou por un valor superior ao de mercado ou se se vendeu por debaixo dun precio de mercado. Creo que iso tamén é moi importante, porque, ademais, xa digo, temos tasacións que son de ahora, tasacións que incluso que se fixeron antes e, polo tanto, están prácticamente coincidentes. E tamén temos unha valoración de facenda, non? Bueno, a valoración de facenda é calquera que entre na página web da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, pode acceder aí e mirar cal é o valor de ese ben. O sea que, polo tanto, para que todo este coberto, para que non existan flecos e que non queden flecos soltos, se tuvo, xa digo, porque vamos moitos meses traballando con isto, en cuidar todos os detalles desde o punto de vista oficial e que quedara, e da legalidade, que quedara perfectamente coberta. Polo tanto, como que era, podemos votar, como decía Juan, os tres puntos, ou votamos por separado os tres puntos. O punto terceiro exactamente, que é plan de inversións 2016, revocación do punto número 2 da Asamblea, que é a revocación nada máis, non leva nada máis conclusión que a revocación dese punto, e a enajenación do ben inmueble, neste caso que é un, ainda que son dous pisos unidos prácticamente, do ben inmueble da Federación Galega de Fútbol propiedad actualmente. Votamos xunto xa ou... Sí, a ver, bueno, pues entón, son eses tres que conleva un único punto. Por lo tanto, votos a favor do plan de inversión 2016, da revocación do punto número 2 da Asamblea de 14-12-2013 e acuerdos que le conlevaba uns acuerdos de inversións, así como a enajenación do ben inmueble actualmente propiedad da Federación, neste caso, de Galega de Fútbol. Aí tenemos todos un cartel, me parece, que dice sí, abstención ou de acuerdo. E, polo tanto, eu debía telo tamén, porque que ten máis un... Aí tendes un cartel que é este, o que queira, evidentemente, ou está blanco, ou, polo tanto, os que voten a favor deste punto número 3 que conleva esos tres asuntos. Benjamín. Benjamín, trae un... Sí, é que temos un cartel solo por dos. Mantende, por favor, as cartulinas en alto, que están contabilizando.
ahora mismo os compañeros por cada unha das bloques da dereita e da izquierda, e así mismo pues, estánse recollendo imágenes tanto fotográficas como audiovisuales para por si hubiera alguna reclamación en canto a contabilización dos votos. Non nos facer moito tempo, pero... Bueno, 60 votos a favor. Abstencións, que o cartón, que creo que hai un cartón en blanco. Votos, en este caso, en contra. Por lo tanto, serían 60 votos a favor, 37 votos en contra y 7 en blanco, ¿no? O abstenciones, perdón, en blanco, exactamente. Bien, por lo tanto queda aprobada. A mí fue los datos que me dieron, ¿no? Puede ser que gente no votara, ¿eh? También está el derecho. Hay gente de no que votar. Votó, 6. Aquí salen. Y hay 104 en este momento. ¿Contabilizaron la mesa? ¿Contabilizaste la mesa? Por lo tanto, eso es lo que dan. Hay gente que puede votar, hay gente que no. Eso va en la libertad de cada uno. No, aquí salen 104. Aquí salen 104, no sé si algún se asustó o marchó. Salió alguien. Sí. Por lo tanto, aquí salen 104. 60 votos a favor, 37 votos en contra y 7 abstenciones. ¿Vale?